cabina a personajes como el que tenemos en este momento, ganadores de muchísimos premios, ganadores de Grammys y ahorita nominados a cinco categorías en los premios Lo Nuestro. Jesse y Joy. <laughs> Te dije. <que risa> Qué buena, eh. Jesse y Joy. <risa> Joy. <risa> tenemos nada más y nada menos que a este grupo hermoso Jesse and Joy, pero en este momento Jesse nos hace el honor de estar aquí en la cabina. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, con toda la gente digital. Eh, contento también porque estamos regresando a Monterrey eh, con, con la gira de Clichés. Ahora es Clichés 2023. Estuvimos el año pasado, la, la recepción de la gente fue, fue increíble. y y pues pidieron que regresáramos y aquí estamos de regreso. Es que Monterrey es tu casa, es la casa de ustedes, nos Gracias. encanta tenerlos aquí. Los conocemos desde que iniciaron. Que, oye, iniciaron que en el 2005, dos años después, ya los tenían nominados en, en Grammy Latino, ¿verdad? Empezamos, digo, oficialmente a hacer canciones juntos en el 2000. Eh, después eh, salió nuestro primer sencillo eh, Espacio Federal el 2006. Oye, y ahorita pues estamos promocionando Clichés que te vas a presentar con, con Jessie, con Joey, perdón, uh -huh. mañana en la Arena Monterrey eh, a las 9 de la noche, ¿verdad? Así es, mañana estaremos en concierto en la Arena Monterrey con el tour Clichés. Cada concierto lo hacemos diferente, ¿no? Porque pueden decir, oye, pero es diferente al de la vez pasada. Cada noche tratamos de, de agregar cositas acá, sorpresitas aquí. Y, y dentro de que es eh, parte del concepto del disco de, de, de clichés que está nominado en, en premio nuestro, estuvo nominado en los Grammys. Eh, también es un recorrido de nuestra trayectoria desde Espacio Sideral. Hasta corre y, y muchas sorpresas más. De hecho, en este momento, creo que no escuchas, pero nos estamos fondeando con la canción de Respirar, que está en el álbum de Clichés, que está nominada a la canción del año, Jessy. Estoy muy, muy agradecido, muy contento, la verdad. Eh, sobre todo porque no pensamos estas cosas como, como un fin, las pensamos que sean como una consecuencia, mientras la pasamos bien y hacemos música que, que nos siga generando emociones, sensaciones, y, y que. Pues que nos emocione, porque si no nos emociona, ¿para qué lo haríamos? ¿no? Oye, y aparte de eso representan en sus canciones, que es algo súper bonito, Gracias. que si escuchas una canción de Yes and Joy, dices, yo escuché una frase una vez que decía que la música la sientes cuando estás feliz, pero la letra la entiendes cuando estás triste, y muchas de las rolas que tiene Yes and Joy significa eso. Ustedes tienen una canción que se llama Un beso más. Un besito más. Un besito más, que se la dedican a su papá, y es algo que, que a mí cuando yo la escuché, yo, mi papá falleció también, Lo mucho. y no hay problema. Y cuando... La escucho, digo, ¡ay! ¡Ay, canijo! O sea, qué fuerte que un besito más nos hizo ganar pues un Grammy, ¿no? Pues sí, con, con un besito más nos llevamos nuestro primer eh, Grammy eh, Americano. O sea, pasaron muchas cosas alrededor de, de, digo, de toda nuestra carrera, pero como que en especial eh, esa canción que escribimos en memoria de nuestro papá, la, la escogimos también para que llevara el nombre de, del disco. Y nos trajo como muchas cositas que de pronto se sentían ahí como, como un guiño de, de papá desde el cielo de... Eh. Gracias chicos por acordarse de uno. Sabes que, que yo eh, pues obviamente he seguido la carrera de ustedes y sé que sus papás eran personas de, de la religión muy cercanos a Dios y cuando escriben esta canción yo al, al menos así lo identifico como que la representación de tu papá diciéndote gracias por todo y, y hay un Dios que está aquí y como que fue su regalo, ¿no? De que una canción para mí, un besito más, ok, ya no estoy aquí, Dios está aquí y este es mi regalo de parte. Mío, ¿no lo sientes un poquito así? Pues eh, yo, yo creo que sí, siempre, siempre se siente. Eh, eh, creo que en realidad deberíamos sentirnos que, que Dios está siempre si estamos vivos, está cuando estamos tristes, cuando estamos contentos. Eh, si, si no estuviera Dios, no estamos vivos, ¿no? Él, 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 es, él es la vida, Él es la madre tierra, Él es todo lo, todo lo que nos rodea. Así que eh, en especial hablando respecto a esta canción, nos, nos gusta. A, a mí siempre se me, se me aparece. Un, un abejorrito eh, eh, desde que falleció mi papá probablemente ya, ya, ya llegaba siempre ese abejorro pero como que lo empecé a notar después de que falleció mi papá y aunque deba tener alguna explicación científica de que por qué se aparece siempre todos los días ese abejorro a, a visitar, por eso me hice el tatuaje del, del abejorro aquí ah en el sí wow eh, nos gusta darle un significado eh, bonito y asociarlo a cosas que, que, que nos recuerden a seres que amamos y lo asocio con mi papá al igual que todo lo, lo bonito que pasó. Probablemente no tuvo nada que ver, pero lo asociamos con eso. Y está increíble porque lo logran. Eso eso es lo que hacen sus canciones, eso es lo que hacen que tengan tanto éxito, eso es lo que hace que su carrera haya permanecido y que hayan sí. estado, están nominados a muchísimas categorías de muchísimos premios. De hecho, vamos a invitar a toda la gente que está ahorita en el Facebook que vayan a votar por ustedes en premios nuestros. En sus redes sociales tienen el link, ¿verdad? Sí, de hecho, escuché que si no votan les van a hackear el teléfono. Ah, ok. No, pues ya me queda claro. Yo yo no lo dije, lo dijo Jesse, entonces. Y yo no lo dije, lo, lo, lo escuchaste. Lo dijo Anonymous. Sí. Ah, lo dijo Anonymous. Ay, no, qué fuerte. Entonces, <laughs> vayan allá a votar, a votar, a votar, a votar, a votar, a votar, para que puedan ganar eh, pues, un premiocito. Qué bonito, qué rico aparte. Que el mejor premio es el cariño de la gente. Te lo, te lo digo de corazón. O sea, este solo es como que la cereza del pastel. Y se agradece, eh, pero. Si, si no hubiera si no gente en los conciertos, ¿de qué nos servía tener ahí una, una bodega llena de, de trofeos que en realidad serían nada más ahí cosas huecas, no? Pues sí, pero es como la recompensa, la claro, recompensa. Sí. Oye, ahora sí viene la pregunta que te dije afuera, fuera del aire que me causa muchísima intriga, Jessy. Quiero saber, ¿en qué momento se te ocurrió ir a sentarte a las butacas con, ahí con los muchachos a decir, ah, hola, ¿cómo estás? Y de repente, como que tengo a Jessy sentado a la. Y sabes que no solo eso, qué dijo tu equipo, Jessy? Sí. Siento que tú normalmente dices, ay, pues yo quiero estar cerca de mi gente, pero tu equipo debe haber dicho, ¿estás loco? ¿Qué como que te vas a ir a sentar allá con el público? Pues para empezar no le pedí permiso a nadie, <laughs> me es lo, me... lo que como siempre hago, lo que, lo que se me antoja y pues quería ir a, a experimentar también un poquito la, 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 ahora sí que la experiencia, vivir la experiencia de qué siente la gente cuando llega, o cuando ven. Eh, nuestra, nuestra mercancía, la mercancía, hasta la mercancía no oficial, <laughs> eh, y, y también ver cómo se ve desde arriba el escenario el, con, con la gente que está en las butacas más, más lejanas y que de pronto no pueden, no pueden coser un boleto así, o, un, o pagar una experiencia VIP o cosas así, y, y voy les de algo ahí que, que probablemente a mí me hubiera gustado en algún momento que, que alguien hiciera conmigo. y... Es, es bonito, aparte me encanta que las reacciones siempre van a ser eh, una sorpresa, tanto para <laughs> ellos como para mí. ¿no? Sí, te he visto diciendo, No grites, no grites. <laughs> es entre tú y yo, regateando ahí la merch, ¿qué? Pero déjame más bar aquí, la tacita, no sé qué. <laughs> ya ves cómo se la banda. <laughs> está padrísimo, es súper viral en TikTok, es padrísimo. <laughs> y está muy padre que lo hagas desde tu cuenta. A ver si nos invitas a, a Joe a que nos haga eso, yo también ahí contigo. Pero siento que ella es como un poquito más reservada, ¿no? Pues siguiente pregunta. De que sí, mejor. No me metas en problemas porque ahorita llegando al hotel, va a haber la entrevista. Es que también, yo creo que hasta por, hasta por seguridad de no solo de nosotros, de, de nuestros fans, de repente eh, en la calle si nos ven a los dos no hay duda que somos nosotros. Claro. Entonces, de repente se arma y se, se, se arman ahí descontroles. Claro. Eh, de pronto son divertidos, pero pueden llegar a ser, este... Sí, eh, claro. Cuando yo riesgosos. vi es, esos videos, yo dije, ¿en qué momento fue como que Jessie dijo, pues vamos, al cabo, ¿qué? Y la reacción de la gente es lo más hermoso. Es muy bonito, la y, verdad. y creo que es algo bien padre que te llevas en el corazón, ¿no? De que, sí, en por si sí es, O sea... La gente cree que lo hago para ellos, pero es para mí. Honestamente me lleva algo, ¿Sí? algo muy bonito. Qué hermoso. Pues bueno, oigan, clichés. Vayan a votar eh, para que ganemos un premio, Permilo. No es uno más. Uno más, la neta. No estaría de más. Y si nos llevamos los cinco, qué mejor. Así que vayan a votar allá en las redes sociales de Jess and Joy. Y mañana nos escuchamos. Mañana nos escuchamos, mañana nos vemos. Jessy y Joy en concierto, Arena Monterrey. Ahí nos vemos. Jessy. Quiero que me, que me contestes algo. Nadie nos ¿otra? está escuchando. Sí, okay. es entre tú y yo, ¿ok? okay. Nadie nos escucha. Okay. Me, voy, me voy temprano a ver si me toca la suerte de que te sientes allá ladito mío. Va, puede ser. Sí. Puede ser. No, dime si ¿sí o no. ¿Cómo cómo? <laughs> dime cómo eres así. Ya, si tuviera una lista de dónde va a estar todos lo haría. Pero, ma, voy a intentar. Voy a intentar. Ándale. Para que la gente que vaya a ver de mañana... ¿De qué color vas a ir vestida? Eh, ay, ¿de qué color me voy vestida? Dime, díganme. No, pues fosfo, para que me veas. Fosfo, así, ¿Fosfo naranja, fosfo. Fosfo, fosfo no lo no digas. Ok. <laughs> sí, fosfo. Y entonces, Perfecto. a lo mejor, a lo mejor tengo suerte y te veo por ahí en las gradas. Súper. ¿Sí? <laughs> mañana, mañana viernes, Arena de Monterrey. Eh, ¿Ya estamos sold out o todavía tengo oportunidad de comprar boletos? Hay, un, hay un últimos boletos. Ah, eh, yo solo vine a agradecerles el cariño, Monterrey. Ay, muchísimas gracias, pero como quiero, digital tiene sorpresas para los radioescuchas Así que si ustedes quieren eh, vivir este momento, quieren que tal vez correr la suerte de que Jesse se te sienta ahí a un lado, mañana Arena Monterrey con este tour Clichés 2023, que nunca dejen de cantar esas canciones con las que empezaron, porque la verdad es que es una belleza, pero las nuevas canciones como Respirar también es un, un regalo de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por hacer música y gracias por todo. Lo que nos regalan. Jessy, muchísimas gracias por estar aquí en la cabina de digital. Gracias a ti y gracias a toda la gente que nos está escuchando y los amamos mucho, Monterrey. Ya escucharon, seguimos con más aquí a través de la número uno en éxito. Nos quedamos escuchando. Es más, ¿quieres escoger una canción con la que nos vayamos a, a corte de las que más. ¿Cuál es tu favorita? De todas las canciones. De todas? Ajá. Uf, hay una canción eh, a ver. en clichés que se llama ¿Pónmela? Eh, Extraordinario. A ver, vamos a buscarla. Extraordinario, Jess and Joy. Con eso nos vamos. Te late para que la gente la escuche y con eso nos vamos a más aquí a través Superlata. de la número uno en éxitos. Jessie, muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguimos con más aquí a través de la número uno en éxitos. No te vayas.